Mis amigos, de verdad que estamos muy contentos. Usted me ve vestido así porque estoy practicando el ciclismo, un deporte maravilloso, un deporte que cambia la vida de los hombres. En unos años atrás fue conocida a nivel mundial el efecto de la Viagra en el hombre. Hoy yo le voy a hablar a ustedes acerca de dos Viagra. La primera Viagra consiste en eliminar todas las deudas. Los hombres endeudados, señores, tristemente no pueden funcionar. La mentalidad del hombre es que durante el sueño la deuda le atormenta, le mortifica. Entonces, óigame bien, las deudas por vanidad. Porque si usted tiene una deuda que es para un proyecto, es decir, usted toma prestado 100 pesos, usted lo va a multiplicar por 1000, usted tiene dinero suficiente para pagar los 100 pesos y seguir invirtiendo. Usted no se va a endeudar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, usted va a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque hoy día los hombres no pueden dormir fruto de las tantas deudas. Ahora, hay una Viagra para eso. Eliminar la deuda. Haga un plan de pago. Viagra número 2. Pues no, yo he descubierto esta. Es hacer ciclismo. Ese es el secreto, el santo grial. Oiga, la mejor Viagra para un hombre, ¿verdad? Que tenga problemas del corazón, que tenga problemas con la presión, con el azúcar, que haga ciclismo, porque su cuerpo se va a mover completo y sobre todo esa zona donde está nuestro aparato reproductor. ¿Qué ocurre? Que muchos hombres trabajan en oficinas sentados, muchos abogados, muchos administradores, muchos contadores. Entonces ellos realmente tienen una vida sexual un poco pobre después de los 40 años, pero la pueden activar si hacen ciclismo. Estas son las dos Viagra que yo he querido en el día de hoy compartir con ustedes. Número uno, que no se endeuden. El hombre que tiene deuda, miren, es un hombre que está de verdad, casi en al borde del fracaso. No puede levantar, señores, porque ¿qué? La deuda le mantiene, la creatividad secuestrada, la forma de hacer negocio secuestrada. Y número dos, ¿verdad? Otra Viagra es una bicicleta, que usted haga ejercicio, ¿verdad? Y libérese de la deuda y haga ejercicio. Usted verá que su esposa y usted estarán muy felices. Que Dios le bendiga. Me acompañan. No piensen que yo estoy solo, ¿eh? Aquí hay un grupo de productores. Aquí está Miguel de la Cruz y está Matías Sánchez Abreu. Así que ellos son grandes amigos quienes me iniciaron a mí en este mundo del ciclismo. Y de verdad que yo he visto los efectos positivos. Dolor de cabeza, fuera. Dolor de barriga, fuera. Porque tiene muchos efectos el ciclismo. Yo solamente quiero hablarle de esto en este momento. Yo voy a hablar de otros efectos positivos. Que Dios le bendiga.